para todo el departamento del Paraíso. En nuestra frecuencia aérea digital transmite Televisión Oriental, Canal 51. Desde los estudios principales de Televisión Oriental, esto es Noticias TVO Estelar. Los titulares son presentados por Cell Planet, tecnología celular a tu alcance. Danlí sigue en la fase 1. Sinajer Central no aprobó el cierre de los municipios de Danlí y El Paraíso. El 20% del personal del Hospital Gabriela Alvarado está con COVID-19. El gobierno de la República inició con la entrega del bono económico al gremio de taxistas de Danlí. Varios puntos se trataron este día en la sesión de corporación virtual aquí en Danlí. Los titulares fueron presentados por Cell Plan, tecnología celular a tu alcance. Señoras y señores, ¿qué tal están? Una feliz noche. Les deseamos a ustedes en la emisión correspondiente a hoy día martes 21 de julio del año 2020. Soy Carlos Humberto Garmendia y estoy listo para ofrecerles nuestros informes noticiosos que se han generado en las últimas horas aquí en el oriente del país y que obviamente estamos para mantenerles informados a todos ustedes. Pero quiero esta noche agradecerle a Dios por el don de la vida que nos ha permitido a todos los que estamos trabajando aquí en el canal. El don de la vida que nos permite venir todos los días aquí al estudio, hacer nuestra labor, nuestro trabajo que tanto nos agrada, nuestro pan de cada día es de esta manera como lo conseguimos. Venimos aquí al estudio con el enorme propósito de mantenerle a usted con una información eficaz, con una información fidedigna, veraz, objetiva en el oriente del país. Es de agradecer a cada uno de aquellas personas que siempre que nos miran en la calle, que nos saludan y que nos dicen estamos viendo el canal, miramos todos los cuatro noticieros del canal. Y es un firme compromiso el que tenemos con la población el hecho de que una tan sola persona nos diga en la calle me gusta cómo están las noticias de ese canal. Es un compromiso que tenemos, pero sabemos y aquí solo Dios nos puede cubrir con su sangre poderosa, solo Dios nos puede salvar de la gran pandemia a nivel mundial como lo es el coronavirus. Dios es grande y en todo tiempo y en todo momento nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos y Él mismo nos va a dar la oportunidad de volver a una nueva vida, a una nueva etapa. Ojalá Dios quiera que Él pueda poner inteligencia en la mente, óigame bien, en la mente de todos aquellos que están buscando cómo hacer una vacuna contra el coronavirus. Dios es grande, así se los manifiesto. Quiero iniciar analizando el mapa virológico del departamento del Paraíso. 554 casos actualizado este mapa virológico ayer 20 de julio del 2020. Hay casos confirmados en el departamento del Paraíso 554, activos 496, recuperados 47, fallecidos 11. Hay que sumarlos de hoy, pero como este fue hasta ayer y los nuevos casos ayer 39 en el departamento del Paraíso. Sigue siendo entonces Danlí el lugar donde hay más casos, o sea, el foco de la pandemia en el departamento del Paraíso es Danlí, 325 casos. Le sigue la ciudad del Paraíso con 77, luego Moroselí con 74, luego sigue Yuscarán con 17, Teupacenti y Trojes con 10, 12 en Alauca. Entonces primero, después de Moroselí está
está entonces Alauca. Después de Yucarán está Alauca con 12 y luego están Teopacenti y Trojes con 10. Ya del departamento del Paraíso solo hay dos municipios que no tienen COVID-19, que es Soledad y el otro tengo entendido que es Vado Ancho. Así están las cosas en cuanto al mapa virológico, pero fíjese usted que tenemos una información que está basada en un informe a nivel nacional. Preste usted mucha atención. Este informe está basado a nivel nacional y es que precisamente, oiga bien usted, empleados de la salud a nivel nacional, con este informe que les presento a usted como carácter de última hora, el resumen diario de las noticias del coronavirus en Honduras al 21 de julio, es hoy, reportan 29.771 casos activos, 935 personas muertas y 3.905 recuperados en los 18 departamentos del país. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Uyapa Figueroa, denunció que en el interior del país se carece de medicamentos y personal de primera línea para contrarrestar la pandemia del COVID-19. Son muchas las comunidades alejadas de las comunidades donde o de las ciudades donde se carecen de insumos y personal, pero en especial Puerto Lempira. Puerto Lempira. Vamos ahí al departamento de Gracias a Dios, líder. Allí en Gracias a Dios hay 251 infectados, 4 muertos y un recuperado. Entonces en la zona de La Mosquitia, que es un lugar donde no tienen opción, no hay oxígeno, no hay energía eléctrica, lo que hace imposible la sobrevivencia de alguien que pueda ser afectado por COVID-19. La salud en Honduras tiene más de 10 años de abandono completo, lo que ha sido un grave problema para enfrentar esta crisis sanitaria. El abandono ha sido extremo y en este momento tenemos un caos, ha puntualizado. Mientras tanto, tóqueme el departamento del Paraíso, a ver cómo está el Paraíso, mi querido Gerald. Infectados 553, muertos 11 y recuperados 47. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Juan Carlos Icafi, advirtió que si continúa la economía cerrada, se perderán la mitad de las empresas en el país. Habrá desempleo y no habrá alimentos. El líder empresarial aseguró que de mantenerse la economía paralizada, la situación post-pandemia será muy compleja. El pueblo hondureño tendrá la disyuntiva de morir de coronavirus o morir de hambre, ya que de seguir cerrada la producción, se perderán las empresas, dijo Icafi. Aquí en Honduras no se ha cerrado la producción. Mientras tanto, Honduras está en la lista de los países que serán prioridad para tener acceso a una vacuna contra el COVID-19. Una vez que el medicamento sea aprobado a nivel internacional, se ha informado este día martes por parte de la Secretaría de Salud y su ministro Alba Consuelo Flores, desde hace 2 meses se trabaja con la Organización Panamericana de la Salud y parte de la OMS recibió nota donde se nos ha incluido en la lista de los países prioritarios. Oiga bien, en la lista de los países prioritarios para recibir la vacuna contra el coronavirus. José Orellana, que es el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras, ANEA, informó que son 1.300 empleados de la salud los que han dado positivo de COVID-19. Es una preocupación que tenemos al superar los 1.300 contagios por COVID y no sabemos qué nos depara cuando sabemos que el pico de la pandemia no lo hemos vivido. Se trata que los hondureños tomemos medidas porque los hospitales están abarrotados y en las unidades de cuidados intensivos no cabe uno más. Se va a presentar un escrito al Seguro Social porque están pidiendo a los empleados que refrenden las incapacidades y esto no puede pasar, dijo Orellana. Mientras tanto, oiga bien, toquemos el departamento de Cortés en San Pedro Sula. Departamento de Cortés, infectados 13.030, muertos 400, recuperados 2.003. En San Pedro Sula, las enfermeras del Mario Catarino Rivas
protestaron exigiendo que les cumplan con los acuerdos prometidos durante la pandemia. Piden, les den protección con insumos de bioseguridad. Además, argumentan que no les han cumplido con el aumento salarial ni con el acuerdo para tener sus plazas en propiedad. Lamentan que no estén contratando más personal y que los muevan a ellos para estar en las salas de pacientes del COVID-19. Vamos, mientras tanto, a Francisco Morazán. Vamos a Francisco Morazán. Infectados 13.013, muertos 333, recuperados 941. Pero unas 24 personas fallecieron con sospecha de COVID en las últimas horas en tres hospitales de Tegucigalpa y uno en Choluteca, en el sur de Honduras. El Instituto Hondureño del Seguro Social reportó 9 decesos. El Hospital del Tórax 5, 3 en el San Felipe, 6 en el Hospital Escuela y 1 en el Hospital General del Sur, donde falleció una mujer originaria de Choluteca de 64 años. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Carlos Cano, informó que al menos 12 alcaldías de Honduras han recibido transferencias del Estado para priorizar la atención de emergencia sanitaria nacional por COVID-19 en sus diferentes comunidades. Los municipios beneficiados con los recursos que se destinarán para centros de triaje, brigadas médicas y contratación de personal de salud son Santa Bárbara, ojo y oído, Santa Bárbara, Valle de Ángeles, Jacaliapa, Moroselí, Yamaranguila, Santa Lucía, Pimienta, La Lima, Siguatepeque, Juticalpa y La Unión. Es decir, Danlini existe en el mapa de Honduras. No hay gestión por parte de los gobernantes hondureños. Se lo repito, ¿cuáles son los municipios que van a recibir esos dineros para los triajes? Se lo repito, Santa Bárbara, Valle de Ángeles, Jacaliapa, Moroselí, Yamaranguila, Santa Lucía, Pimienta, La Lima, Siguatepeque, Catacamas, Juticalpa y La Unión. Es decir, en el departamento de Olancho, que es el más extenso, tóqueme Olancho, Catacamas y Juticalpa, que son ciudades igual a Danlí y El Paraíso, allá sí van a recibir dinero por parte del gobierno para los centros de triaje. Danlí no existe, señoras y señores, en el mapa de Honduras. El Paraíso no existe en el mapa de Honduras. Mientras tanto, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dijo que el nuevo informe del Consejo Nacional Anticorrupción demuestra que cada vez se encuentran más picardías adicionales en el proceso de compra de los hospitales móviles. Son picardías adicionales que no están escritas en las facturas. Hasta ahora se habla de una comisión para el vendedor. El informe de la comisión no solo habla de la compra de hospitales, sino también de los insumos médicos. Mientras tanto, fíjense bien usted, ¿qué fecha es hoy? 21. Del 13 al 19 de julio fueron 183 las víctimas por COVID en Honduras. Oiga bien, el sistema sanitario colapsó. Y voy a lo último con informe de última hora. Voy con informe de última hora. Mientras tanto, ahí con el mapa siempre, pero con la cortina de la última hora, hay un partido. Oiga bien, hay un partido político. La bancada del Partido Libertad y Refundación Libre elaboró una carta en la que solicitan a Rusia una donación de insumos para la lucha contra el COVID-19. La nota fue enviada por el embajador de Rusia en Nicaragua o fue enviada al embajador de Rusia en Nicaragua, a quien le piden interceder para la donación de medicamentos a Bifavir. Mucha atención. El embajador de Rusia en Nicaragua se llama Andrei Budaev. Andrei Budaev. Se le ha pedido la donación porque aquí no hay embajador de Rusia en Honduras. Nicaragua sí lo tiene. A Bifavir. Conocemos el espíritu de solidaridad que Rusia ha tenido siempre con los pueblos de América Latina. Cita la carta. Entre los insumos que busca obtener la bancada de Libre están las pruebas de detección de COVID-19 y los lotes de medicamento Bifavir. Bifavir. Mientras tanto, el Foro Social de Deuda Externa en Honduras, FOSDE, pidió asistencia internacional para auditar los recursos proporcionados al gobierno
para combatir la pandemia del coronavirus. El organismo, mediante un pronunciamiento, señaló que los acreedores del Estado hondureño, así como gobiernos y otros entes, para evitar que haya corrupción e impunidad, está afectando de manera despiadada a la sociedad, alertaron de las irregularidades en inversión estratégica, donde no hay transparencia y una fuente de corrupción al trasluz de la compra de los hospitales móviles a la empresa turca Elmel Medical System. Así está la situación en Honduras, señores y señoras, relacionado con los casos de COVID en el país. Y de inmediato vamos a ofrecerles nuestro bloque informativo en la nota del día que siempre nos prepara Panadería Tábora Pan con sabor a Honduras. Una investigación que ha realizado Carlos Humberto Garmendia dice que Danlí sigue en la fase 1, ya que Sinajer Central no aprobó el cierre de los municipios de Danlí y El Paraíso, que estaba predestinado para mañana. La noticia del día es cortesía de Panificadora Tábora, pan con sabor a Honduras. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, a nivel central, a través de un comunicado, no aprobó el cierre del municipio de Danlí y El Paraíso. Autoridades de Danlí expresan su malestar, ya que lo único que pretendían eran evitar la propagación del virus. Mire, es lamentable porque Carlitos, le hago una pregunta a usted. Vaya, busque un chimbo de oxígeno en Danlí si lo encuentra. No lo encuentra. Un manómetro, no lo encuentra. Están saturadas las clínicas, está saturado el hospital Gabriel Alvarado, está al 200%. Se viene una ola de contagios inmensa para el municipio de Danlí, inmensa. De más de 100, 200 personas diarias contaminadas con COVID, que al final pues no vamos a hallar qué hacer. Y se le hace el llamado a SINAGER para que cerremos Danlí por lo menos por 15 días para poder bajar un poco la carga de contagios. Autoridades municipales tienen una sola postura: tratar de que este virus no se propague más en el departamento del Paraíso, ya que actualmente hay más de 500 casos confirmados por SINAGER. Mire, nosotros tenemos una sola postura, pues, y la postura es lo que a nosotros nos están diciendo los expertos, pues, la región de salud, el hospital nos está diciendo a gritos: cierren. Nosotros queremos hacer un cierre básicamente total, regresar a la fase cero y que baje un poco la carga de contagios. Pues me imagino que los grandes empresarios de la zona le doblaron el brazo pues a la gente de SINAGER en Tegucigalpa para que no se hiciera el cierre. Pero de igual forma nosotros queremos un cierre de unas dos semanas, de unos 15 días para poder bajar un poco la carga viral en nuestro municipio. Ayer pues andábamos a las 10 de la noche buscando un chimbo de oxígeno para un amigo que está enfermito y de esa manera me encontré a varias personas ahí en Comercial Salgado, valga la redundancia, ahí en Comercial Salgado usted se puede dar cuenta pues el montón de gente que anda buscando un chimbo de oxígeno, que anda buscando un manómetro porque no hay. Y hay un montón de enfermos en casa que no están reportados, que están pasando la feo. Y nosotros necesitamos un cierre para poder bajar la carga, porque se viene una avalancha de casos de COVID en el municipio de Danlí. Con imágenes de Henry Sosa, Carlos Garmendia, Televisión Oriental. La noticia del día es cortesía de Panificadora Tábora, pan con sabor a Honduras. Señoras y señores, continuamos con más información, y es que precisamente son muchos años de experiencia brindando el servicio de pronta ayuda a muchas personas, principalmente a deportistas o personas que han tenido alguna lesión. Se trata de don Cosme Irías, más conocido como el Sobador del Pueblo, originario de El Arenal, este barrio aldea, digo yo así, barrio aldea de la ciudad de Danlí. Don Cosme Irías tiene una silla que le dice La Llorona. Fue abordado esta mañana por Eduard Canales. No, ha bajado bastante. ¿Sí? Pongámosle del 100% al 20%. Al 20%. No, ha bajado una barbaridad. A usted lo buscan bastante gente, no solo de Danlí, sino que vienen de todos lados. ¿Y por la falta de transporte? A nivel de los 18 departamentos de Honduras, visitan mi casa, no todos los días, pero sí unos un día y otros otro día. Y ahorita por la situación de que no hay transporte, mucho peor, no llega gente.
¿Por qué es lo que más lo visitan? ¿Qué problemas son los que presentan los pacientes? Porque usted es un doctor, hace un trabajo de doctor, de médico. ¿Qué es lo que más le presentan? Lo que es un tobillo, rodilla, clavícula, omóplata, columna, todo eso. ¿Todas las partes del cuerpo? Todas las partes del cuerpo, sí. Don Cosme, usted, el llamado que le hace a las personas en estos momentos de pandemia, ya que no nos podemos movilizar, que se cuiden. ¿Qué es la recomendación que usted...? No, que se cuiden, que hay que obedecer las órdenes, ¿sí? Para eso está la ley en la tierra, que hay que obedecer también, ¿verdad? Y a los que están, a los meros jefes de esta cuestión, que también traten de ayudarle al pobre. Porque esta situación sin trabajar, uno se muere de hambre. No se va a morir de la enfermedad, sino del hambre. ¿Ya recibió ayuda usted? No, no. ¿No ha recibido ayuda? No. Don Cosme Irías, él es el sobador que hasta futbolistas le da sus rodillas, sus piernas. Es que yo fui futbolista de verdad también. Ahorita aquí en la actualidad, desde que yo dejé de jugar o desde que empecé a jugar, no ha salido, no lo digo yo, sino que lo dijo la afición. No ha salido un centro delantero como el gusano Irilla. ¿Así le decían? Así me decían en fútbol, ese era mi seudónimo, el gusano Irilla. Porque yo, jugador que se paraba aquí a un metro, quedaba untado. A mí me marcaban dos hombres, dos jugadores, y siempre me los quitaba. Daba el pase y estaba el gol del otro compañero. Don Cosme, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Tiene número de teléfono o tienen que ir directamente hasta la Arenal? No, yo les doy todo el que va, le doy mi número. De las montañas, de donde van, solo me llaman, Don Cosme, ahí está. Ahorita ando en tal parte, pero a tales horas llego, si Dios lo permite, ahí está. Vienen a la casa. Antes yo salía afuera, hoy no. Me hace daño por el aire. Mientras tanto, seguimos con más información. El gobierno de la República inició con la entrega del bono económico al gremio de taxistas. El presidente de Ataxis aclara que hasta la fecha no todos los taxistas de la ciudad han recibido la ayuda económica y anuncian que de no cumplir el gobierno seguirán luchando en las calles. Amigos de Televisión Oriental, pues confirmarles que sí, ¿verdad? Que en efecto el bono de beneficio a lo que es el transporte, en especial los taxistas, ya se inició a depositarles, por un único día se empezó a depositar a los compañeros lo que es ese beneficio. Sí, en efecto, ¿verdad? Sí, de no cumplir el gobierno en totalidad lo que es el beneficio al 100% de los compañeros de los cuales se les solicitó, pues la Junta Central pues estará tomando decisiones de qué medidas se tomarán, ¿verdad? Para presionar al gobierno pues y que cumpla con el beneficio de todos y no solo sea una promesa más, ¿verdad? De paso recordarles que nos engañaron porque se había dicho que era un bono en efectivo, ¿verdad? Y luego ya se nos cambió, pero bueno, últimamente nos decidimos conformar los que fueran en alimentos, ¿verdad? Y pero sí necesitamos que se nos deposite a todos, ¿verdad? De lo contrario, pues se ejercerán las medidas de presión que parece que el gobierno es la única forma que hace valer los derechos de los hondureños, ¿verdad? Entonces, vamos a estar a la espera, ¿verdad? Ojalá que no sea necesario esto. Cuenta con un dato exacto de las personas que han sido beneficiadas todavía, ¿verdad? Pero sí hemos hecho sondeos a través de nuestro grupo de WhatsApp y sabemos que es una minoría las que se han beneficiado. Esto mismo está sucediendo en todas las ciudades del país, ¿verdad? No se les ha depositado en su totalidad a ninguna filial, ¿verdad? Entonces, estamos vigilantes, estamos a espera, ¿verdad?, de que se cumpla esto y decirle a los compañeros que tengamos un poco de paciencia. Nosotros seguiremos insistiendo, ¿verdad?, hasta que se logre el beneficio del 100% de los compañeros. También hemos estado gestionando a través de la alcaldía, ojalá que se nos tome en cuenta, ¿verdad?, para que se nos dé la ración, pues mientras el gobierno hace efectivo este otro beneficio, ¿verdad? Entonces, sería de gran ayuda de que la alcaldía nos apoyara con esta situación. Vamos a estar pendientes, ¿verdad?, hasta que se deposite el último compañero. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas.
Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles. Y con un espíritu valiente, ese es espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. Somos Clínica Médica El Empalme del Dr. Freddy Mendoza. La mejor red de salud en el departamento del Paraíso, la que está más cerca de ti. Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya. Le atienden medicina general, medicina interna y ginecología. Contamos con un moderno laboratorio de análisis clínicos para exámenes generales y química sanguínea. Clínica Médica El Empalme del Dr. Freddy Mendoza en el barrio La Joya en Danlí. Le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Clínica Médica El Empalme número 1 en el Valle de Jamastrán y Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya Danlí del Dr. Freddy Mendoza. Una mirada a la salud. Fortalecer tu sistema inmunológico es vital para defender tu cuerpo de infecciones y virus. Es importante proporcionar zinc a nuestro sistema inmunitario. Una dosis eficaz de Vitodex con zinc te proporciona 60 miligramos de zinc al tomar dos unidades de 500 mililitros al día. Te protege de COVID-19 e hidrata tu cuerpo con electrolitos de una manera eficaz. Ayuda a tu cuerpo a estar libre de infecciones. Sabores fresa, manzana y natural. Laboratorios Fine Life. ¿Deuda quieres pagar o tu casa construir? En Cooperativa Pauis queremos ayudarte a hacerlo. Afíliate a la gran familia, ven a nuestras oficinas y apertura tu cuenta con 250 lempiras para adultos y 100 lempiras para niños. A Pauis te da la solución, cumple cada uno de tus sueños. Para emprender tu negocio, para siembra y tu ganado, la mejor opción. Visítanos en nuestras oficinas ubicadas en Danlí, El Paraíso, Jutiapa, Jacaleapa, Teupacenti, Trojes, Santa María y Choluteca. Cooperativa Apagüis, un compromiso para toda la vida. El cambio climático está afectando el comportamiento de las plagas y enfermedades de todos los cultivos. Variedades de café que se consideraban tolerantes a la roya están siendo atacadas por una nueva y agresiva raza que acaba con los cafetales. FMC ha lanzado al mercado Aspen, el más activo y novedoso fungicida de acción preventiva y curativa contra la roya y otras enfermedades. Aspen, su alta concentración y baja dosis lo encuentra en un producto muy efectivo y de bajo costo. Aspen es un producto sistémico que puede aplicarse al suelo con resultados de 90 a 120 días de control contra la roya. Aspen, aplicado al follaje de 15 a 20 cc por bomba, detiene la roya de manera inmediata. Aspen no estresa ni bota la hoja de tu cafetal. Tiene un efecto tonificante, volviendo la planta más verde y con nuevos brotes. Aspen, otro producto calidad Duwest. Búsquelo en su agroservicio de confianza. Porque Ecomuni cumple, avanza y genera confianza. Por eso Ecomuni ya está de vuelta. Ecomuni es una empresa 100% de carácter social, comprometida con su gente. Por eso Ecomuni ya está de regreso con una ejemplar promoción de solidaridad. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá al día. Si por la crisis usted ha caído en mora, aproveche esta oportuna y generosa promoción. Borrón y cuenta nueva. Ecomuni siempre actuando con responsabilidad. Por eso estamos de retorno. Cumpliremos estrictamente las medidas de bioseguridad. Mascarilla obligatoria. Aplicación de gel en las manos. Clorificación de calzado. Y revisión de temperatura. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá usted al día. Esta promoción solo será válida durante el mes de junio. Ecomuni es una empresa fundada sobre la roca. Ecomuni es una bendición de Dios para las familias de Honduras.
ya está en Danlí. Mi despensa Smart Mar, el primer supermercado en línea danlidense. En Mi Despensa Smart Mar trabajamos día a día para darte la mejor experiencia de compras en línea. Al pedir tu súper a domicilio, puedes disfrutar de la calidad, frescura y atención que nos caracteriza sin tener que salir de casa o dejar tus actividades. En la tienda en línea, además de tu despensa a domicilio, también encontrarás productos y promociones exclusivas. Consulta nuestras promociones vigentes, crea y guarda tus listas de súper o consulta y vuelve a ordenar tus pedidos anteriores con nuestras distintas formas de pago. Es muy fácil hacer tus compras en Mi Despensa Smart Mar. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 9616-4322. Mi Despensa Smart Mar, el primer supermercado online en la zona oriental. Estamos ubicados en el edificio Renacimiento, frente a la Plaza San Sebastián. Búscanos en Facebook como Mi Despensa Smart Danlí. Prevengamos el coronavirus. Lava tus manos y lava la de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cúbrete boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. Evita saludar de beso. Este es un mensaje de Televisión Oriental e Inversiones Cafati. El precio del dólar y el euro es presentado por Cooperativa Apagüís. El precio del dólar y el euro fue presentado por Cooperativa Apagüís. Continuamos con todos ustedes, señoras y señores. Vamos con la siguiente nota. Mire usted, el 20% de los empleados del Hospital Gabriel Alvarado están con COVID-19. Además, la sala de COVID ya colapsó. Así lo manifiesta el director de este centro asistencial en el oriente del país, el doctor Carlos Quintero, en la siguiente nota informativa. La crisis que atraviesa el único centro asistencial en el departamento del Paraíso, el Hospital Gabriela Alvarado, es grande, a tal grado que en la sala de COVID ya no hay cupo. Además, todos los días se reportan personas fallecidas por esta enfermedad. Hasta el día de hoy en el Hospital Gabriela llevamos 35 fallecidos. En el departamento están alrededor de 80 por COVID-19. Además, sí, se hace entender que nosotros todavía estamos tambaleando con los insumos, pero gracias a Dios estamos dando respuesta. Colocamos un triaje en el hospital justamente para tratar de evitar que nuestro personal se los vaya a contagiar. Sumado a esto, aproximadamente el 20% del personal médico de este hospital, que día a día están luchando en la primera línea de batalla, atendiendo a la población de casi todo el departamento del Paraíso, se han contagiado de coronavirus. Bueno, además también alrededor de un 20% de nuestro personal médico ha sido contagiado por COVID-19, ya sea de medicina interna, de ginecología, de cirugía, a la vez también de otro personal de enfermería, ¿verdad? Sumando todo el personal médico y bueno, de salud en general del Hospital Gabriel Alvarado, alrededor de un 35% de nuestro personal se nos ha contagiado, razón por la que nosotros estamos solicitando el apoyo para poder construir un vestidor y así evitar el contagio, ¿verdad?, de nuestro personal. Hoy médicos del Hospital Gabriela Alvarado informaban de un deceso más por esta temible enfermedad. Con imágenes de Henry Sosa, Carlos Garmendia, Televisión Oriental. Varios puntos se han tratado este día en la sesión de corporación de manera virtual. Así nos lo explican nuestros compañeros. Hoy estamos en una sesión virtual. No es fácil esto, es bien tedioso. Es más lento que llevar pues a cabo una sesión presencial, es más complejo,
Hoy se abordó un tema, por ejemplo, de una construcción de, de una funeraria que quieren hacer en las afueras del hospital. Esa es una funeraria privada, pues, pero realmente no podemos nosotros contradecir un acuerdo corporativo que ya existe, el cual pues no permite la construcción de ningún tipo de infraestructura en las afueras del hospital. Entonces, de hecho, quedó hoy denegado pues, ese permiso. Se han tocado varios temas ahí y estamos ahorita a mediados pues, de la reunión. Vamos a seguir tocando algunos temas. Se va a tocar el tema de la Laguna de San Julián, pues porque al parecer hay una junta de campesinos que han cercado a la parte de la laguna y se tienen que abordar todos los temas, ya que la laguna es un patrimonio de los danlidenses, del municipio. Si bien es cierto, pues la necesidad de tierra para los campesinos y el acceso a la tierra es muy importante para ellos, pero también tenemos que proteger la parte ecológica del municipio y proteger ese reservorio de agua dulce que tiene pues este bello Danlí. De esa manera vamos a ir abordando otros temas, el tema, por ejemplo, pues del cierre o no del municipio, que de hecho Sinajer pues ya denegó, dijo que no es conveniente un cierre. Me imagino que vamos a tocar también ese tema en puntos varios y vamos siempre a abordarlo pues con seriedad y siempre con objetividad. Mientras tanto, el director del Departamento Municipal de Justicia anuncia operativos en establecimientos que venden bebidas alcohólicas en esta ciudad de Danlí. Respecto a la ley seca, ya la corporación aprobó lo que es venta para llevar a supermercados, pulperías, mini market, bueno, todo lo que corresponde a mini mercaditos y todo esto. Entonces, no se ha hecho aún el operativo debido pues a múltiples ocupaciones que ha tenido el Departamento de Justicia en cuanto a diferentes situaciones que se dan acá. Entonces estaremos ya pronto realizando en la noche un operativo nocturno junto con la policía, el ejército, seguridad ciudadana, para ver si están cumpliendo todas estas personas. Me imagino, según también denuncias que tengo, que no han estado cumpliendo. Incluso hemos visto también algunos carros repartidores en algunos centros de donde venden bebidas alcohólicas, el hecho cantinas y todo esto. Entonces, por lo menos ya hay verificación, nada más sería agarrar infraganti a todas estas personas, ¿verdad? Y multarlas, decomisar producto, y si ya son reincidentes, pues ya en este caso sería hacer un cierre también. ¿Las cantinas no pueden estar vendiendo? No, absolutamente no se puede, ya lo estipula el acuerdo corporativo, donde ya solo dice para llevar lo que son supermercados, bueno, ya está reglamentado todo ahí. Entonces, ellos ya tienen conocimiento de eso, por pura picardía lo hacen si están incumpliendo. Entonces, no, ahí las sanciones, y si ya sabemos gente que hemos multado y hemos decomisado, entonces se va a cerrar el negocio. Me da ganas de reír a mí a veces con esta cuestión de que dan permiso para llevar. ¿Y a dónde van a ir a comprar la gente? A las cantinas, hombre. Y se encuentran vendiendo en las cantinas, los van a decomisar. Ay, Dios mío, sinceramente estamos manos arriba. Óigame, si la misma alcaldía les dio permiso para que vendieran bebidas alcohólicas para llevar, ¿cómo es que le van a ir a decomisar si lo encuentran infragante? Sí, voy a ir a la farmacia, vaya, tráigame un six pack de cervezas a la farmacia, líder. Hey, usted, va, tráigame a la farmacia un six pack de cerveza. ¿Cómo va a ser eso? ¿A dónde venden cervezas? En las cantinas. En las cantinas venden. Voy a presentarles un informe de última hora. A continuación, por parte del Comité Permanente de Contingencias, COPECO, es informe de última hora. Última hora. Última hora. Vamos con informe de última hora por parte del Comité Permanente de Contingencias COPECO con el ingreso de tormenta tropical al Istmo Centroamericano. De inmediato, el informe. Soplan alrededor del centro, son de 55 kilómetros por hora. Sin embargo, se pronostica que durante la noche de hoy o la madrugada de mañana estos vientos podrían sobrepasar los 63 kilómetros por hora, por lo que se convertirá en la tormenta tropical Gustavo. Además,
Se pronostica también que la trayectoria que va a seguir es en dirección hacia el Mar Caribe a una velocidad de 13 kilómetros por hora, por lo que estará ingresando a este mar durante el sábado por la tarde. Actualmente es muy temprano para saber cuál es la trayectoria que va a seguir. Sin embargo, algunos modelos se atreven a acercarlo un poco a la mosquitia hondureña en dirección hacia la península de Yucatán. Como repito, es muy temprano, hay que esperar un poco más y el Senado se estará informando sobre la evolución de este fenómeno y si representará amenaza para la población hondureña, pues la Comisión Permanente de Contingencia emitirá las alertas respectivas. Desde Senado Copeco le saluda Francisco Argeñal. Última hora. Ahí está el informe de última hora con el ingreso al Istmo Centroamericano de una tormenta tropical, según nos ha informado el Comité Permanente de Contingencias Copeco, a raíz de la temporada ciclónica que ya ha iniciado. Ese es el informe que nos presentaron desde la capital del país, el Comité Permanente de Contingencias Copeco. Voy a la pausa, regreso en unos minutos aquí al Estelar. Inversiones Cafati, contribuyendo con el desarrollo del país. Nuestras estaciones gasolineras con los mejores combustibles y con mayor rendimiento para tu vehículo. Uno Las Brisas, uno El Encanto, uno Las Manos. En nuestras tiendas de conveniencia, los mejores productos para tu deleite. Y si de descanso se trata, Hotel Obelisco en Comayagüela y Aparta Hotel El Colonial en Dalí te hacen la vida más placentera. En electrónica visítenos en AAA, porque lo que aquí no hay, ya no lo encuentras, porque confiamos en Honduras. Continuamos creciendo. Somos Clínica Médica El Empalme del Dr. Freddy Mendoza, la mejor red de salud en el departamento del Paraíso, la que está más cerca de ti. Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya. Le atienden medicina general, medicina interna y ginecología. Contamos con un moderno laboratorio de análisis clínicos para exámenes generales y química sanguínea. Clínica Médica El Empalme del Dr. Freddy Mendoza en el barrio La Joya en Danlí. Le atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Clínica Médica El Empalme número 1 en el Valle de Jamastrán y Clínica Médica El Empalme número 2 en el barrio La Joya Danlí del Dr. Freddy Mendoza. Una mirada a la salud. Fortalecer tu sistema inmunológico es vital para defender tu cuerpo de infecciones y virus. Es importante proporcionar zinc a nuestro sistema inmunitario. Una dosis eficaz de Vitodex con zinc te proporciona 60 miligramos de zinc al tomar dos unidades de 500 mililitros al día. Te protege de COVID-19 e hidrata tu cuerpo con electrolitos de una manera eficaz. Ayuda a tu cuerpo a estar libre de infecciones. Sabores fresa, manzana y natural. Laboratorios Fine Life. ¿Quieres pagar o tu casa construir? En Cooperativa Pauis queremos ayudarte a hacerlo. Afíliate a la gran familia, ven a nuestras oficinas y apertura tu cuenta con 250 lempiras para adultos y 100 lempiras para niños. A Pauis te da la solución, cumple cada uno de tus sueños. Para emprender tu negocio, para siempre y tu ganado, la mejor opción. Visítanos en nuestras oficinas ubicadas en Danlí, El Paraíso, Jutiapa, Jacaleapa, Teupacenti, Trojes, Santa María y Choluteca. Cooperativa Apagüis, un compromiso para toda la vida. El cambio climático está afectando el comportamiento de las plagas y enfermedades de todos los cultivos. Variedades de café que se consideraban tolerantes a la roya están siendo atacadas por una nueva y agresiva raza que acaba con los cafetales. FMC ha lanzado al mercado Aspen, el más activo y novedoso fungicida de acción preventiva y curativa contra la roya y otras enfermedades. Aspen, su alta concentración y baja dosis lo encuentra en un producto muy efectivo y de bajo costo. Aspen es un producto sistémico que puede aplicarse al suelo con resultados de 90 a 120 días de control contra la roya. Aspen, aplicado al follaje de 15 a 20 cc por bomba, detiene la roya de manera inmediata. Aspen no estresa ni bota la hoja de tu cafetal. Tiene un efecto tonificante, volviendo la planta más verde y con nuevos brotes. Aspen, otro producto calidad Duwest. Búsquelo en su agroservicio de confianza.
Porque Ecomuni cumple, avanza y genera confianza. Por eso Ecomuni ya está de vuelta. Ecomuni es una empresa 100% de carácter social, comprometida con su gente. Por eso Ecomuni ya está de regreso con una ejemplar promoción de solidaridad. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá al día. Si por la crisis usted ha caído en mora, aproveche esta oportuna y generosa promoción. Borrón y cuenta nueva. Ecomuni siempre actuando con responsabilidad. Por eso estamos de retorno. Cumpliremos estrictamente las medidas de bioseguridad. Mascarilla obligatoria. Aplicación de gel en las manos. Clorificación de calzado. Y revisión de temperatura. Borrón y cuenta nueva. Pague el 50% de su mora y se pondrá usted al día. Esta promoción solo será válida durante el mes de junio. Ecomuni es una empresa fundada sobre la roca. Ecomuni es una bendición de Dios para las familias de Honduras. Ya está en Danlí, mi despensa Smart Mar, el primer supermercado en línea danlidense. En mi despensa Smart Mar, trabajamos día a día para darte la mejor experiencia de compras en línea. Al pedir tu súper a domicilio, puedes disfrutar de la calidad, frescura y atención que nos caracteriza sin tener que salir de casa o dejar tus actividades. En la tienda en línea, además de tu despensa a domicilio, también encontrarás productos y promociones exclusivas. Consulta nuestras promociones vigentes, crea y guarda tus listas de súper o consulta y vuelve a ordenar tus pedidos anteriores con nuestras distintas formas de pago. Es muy fácil hacer tus compras en Mi Despensa Smart Mar. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 9616-4322. Mi Despensa Smart Mar, el primer supermercado online en la zona oriental. Estamos ubicados en el edificio Renacimiento, frente a la Plaza San Sebastián. Búscanos en Facebook como Mi Despensa Smart Mar. Aquí estamos, por ti, por Honduras en esta lucha. Juntos de tu mano, entregamos lo mejor de esta gran familia. Unidos, tomando todas las medidas por el bienestar y salud de todos. Este es el momento que luchamos mucho más por ti y tus seres queridos. Que tu fe y esperanza no se quiebren, siempre firmes. Nos esforzamos para que no falte el pan en tu mesa y que esa luz de compartir con el más necesitado no se apague. Tábora, 50 años creciendo juntos. Usted está viendo Televisión Oriental. El precio del dólar y el euro es presentado por Cooperativa Apagüís. El precio del dólar y el euro fue presentado por Cooperativa Apagüís. Señoras y señores, el Departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía de Danlí en los próximos días realizará una inspección a la laguna de San Julián, ya que los pobladores se han apoderado de varias hectáreas de tierras sin permiso alguno. Esto también no le ha importado a las autoridades. Que han cercado varias personas ahí en ese sector, informándonos para al parecer hay 500 metros del espejo del agua de la laguna hacia el fondo que corresponden a la Alcaldía Municipal. Y el viernes pasado estuvimos en ese sector hablando con la gente, ¿verdad? Y a algunos les dimos un tiempo prudencial para quitar estos cercos de 7 días. Me imagino que no lo van a cumplir, entonces vamos a proceder al lugar de nuevo con Catastro, el INAH, el departamento acá de la Alcaldía UMA. Sería con el ejército también y policía para que den el acompañamiento para proceder a quitar todos estos postes y cercos que están alrededor de esta laguna. Eso es una actividad larga, me imagino que conlleva
sus 3 o 4 días, porque son alrededor de 10 manzanas más o menos que han cercado esta gente, y son los mismos campesinos ahí del lugar que han hecho esto. Tengo entendido que han agarrado esos lugares para hacer siembras. ¿Tengo entendido eso? Sí, o sea, nosotros estuvimos hablando eso con ellos, que si ellos han cosechado y tienen su milpita o maíz, con eso nosotros no nos metemos, pues se pueden sacar la cosecha y cuidar, ¿verdad?, el lugar que aunque no les corresponde, pero para que saquen su cosecha lo pueden hacer, pero no es negociable lo de los cercos, eso tienen que quitarlo de inmediato, y si no, pues se va a proceder aquí como justicia municipal y los demás entes encargados a realizar esta tarea. Señoras y señores, tengo un hermoso video para poder saludar a una hermosa criatura de 3 años que está cumpliendo años el día de hoy y que me han enviado ese video para poderles saludar. Vamos a enviar ese video al aire para poder dar el nombre allí también al momento del video, mi querido Gerald. Vamos a ver si lo tengo. Quiero enviar el saludo para Calisa Medina, que es la hija de nuestros particulares amigos, el doctor Roy Medina y su señora esposa Yuri de Medina, que este día pues están de manteles largos ahí porque su hijita está cumpliendo hoy 3 añitos de feliz existencia. Así que la saludamos aquí en el espacio estelar de noticias. El doctor Roy y la doctora Yuri son los propietarios de Óptica Elegante, ¿verdad? Y de donde usted mira, que yo puedo disfrutar de excelentes anteojos en Óptica Elegante. Vamos con el video, pues, si tiene música ese video. Vamos a escucharlo. Más linda, más chula, más linda, ey. Ahora está puesta para ella, lo que siempre ha sido ella, está para ella. Ahí está entonces el saludo muy cordial para la bebita que hoy está cumpliendo años, Calisa Medina. La niñita que está cumpliendo 3 años es hija del doctor Roy y de su esposa Yuri. Y hasta su casa de habitación hacemos llegar este extensivo saludo, este agradable saludo de felicitación. Que Dios la haga cumplir muchos años más de vida para bien de las personas que le quieren, que le aman, que le aprecian. Y sobre todo que están con una responsabilidad enorme de hacerla crecer con todos los derechos que tienen los niños que vienen a este mundo, ¿eh? Así es que muchas felicidades para la niñita Calisa Medina, a nombre de su hermanita, a nombre de sus papis, ¿verdad? Que la pase de lo mejor hoy, disfrutando el día de su cumpleaños. Hoy es un día muy agradable, que Dios me la bendiga en gran manera y que me le pueda dar también sabiduría, ¿verdad? Inteligencia y salud a los padres para que hagan crecer a esta bebita que hoy está de cumpleaños. Saludos, Calisa Medina, hasta su casa de habitación. Bueno, voy a presentarles a continuación las notas internacionales. Tenemos notas internacionales aquí en el estelar de los noticieros. Internacionales. El gobierno brasileño se comprometió el miércoles a reducir a un mínimo aceptable la deforestación y los incendios en la Amazonia en respuesta a las alarmas generadas dentro y fuera del país ante el avance de estos fenómenos desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro. Vamos a buscar El presidente de Perú, Martín Vizcarra, renovó a 11 de sus 18 ministros, entre ellos el de Salud, el segundo cambio al frente de esta cartera desde que irrumpió la pandemia de coronavirus en el país hace 4 meses. Esos son nuestros principales lineamientos de trabajo en esta etapa: luchar contra la pandemia hasta derrotar al virus, recuperación económica para que haya más trabajo e ingresos para todos los peruanos y peruanas, la mejora del sistema de salud, educación y el cierre de brechas que permitan que los peruanos tengamos mejores oportunidades.
Las cuentas de Twitter de Apple, Elon Musk y Jeff, entre otras, fueron pirateadas el miércoles al exhibir un mensaje que incitaba a usuarios a enviar bitcoins, con la falsa promesa de recibir luego el doble. La Cámara de Diputados de Chile aprobó el miércoles una reforma de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones privados para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, asestando un duro golpe al gobierno de Sebastián Piñera. Internacionales. Señoras y señores, queremos despedir nuestro espacio informativo de esta noche. Pero no sin antes informarles a ustedes que hay parte de la población que está muy pendiente del estado de salud de algunos médicos. Acuérdense que el doctor Carlos Quintero manifestó que hay muchas enfermeras, personal de aseo, personal de cocina, doctores que están con COVID-19 y que a raíz de ello, pues, ya en los medios de información de las redes sociales están pidiendo mucha oración para el doctor que es el nuevo jefe regional, el doctor Marvin Ordóñez. Está en un estado crítico de salud el doctor Marvin Ordóñez y la población, pues, que le conocemos, sabemos que es un hombre muy entregado a su pasión de la medicina, pero que está con un delicado estado de salud. Para aquellas personas que le conocen, se les está pidiendo, pues, que eleven sus plegarias al máximo hacedor del universo para que pueda recuperar muy pronto la salud del doctor Marvin Ordóñez. Así como dar también el pésame a muchas personas que han perdido sus seres queridos. Solo del hospital regional, según tengo entendido y según el informe del doctor Quintero, han salido 39 cadáveres. O sea que más de lo informe retrasado que presenta Sinajer. Y ahora ni vamos a saber qué es lo que sucede, porque Sinajer no tiene vocero. Nadie nos va a informar nada. Francisco Alvarado, que es el director del INAH, ha renunciado desde ayer a ser vocero de Sinajer aquí en El Paraíso, porque no mira seriedad en las cosas. Él renunció. A raíz de eso también manifestó que su señora esposa está positiva de COVID, así como mucha gente que está en la primera línea, gente de los bomberos, gente de Copeco, gente de la Cruz Roja, de cuerpos de socorro, ¿verdad? Y se iba a cerrar la ciudad, pero no se pudo, porque vinieron las órdenes de que aquí es sálvese quien pueda, que se muera fulano, lo entierran. Hoy se murieron reconocidos personas de Danlí, inmediato, murieron en la mañana los enterraron. O sea, eso se lo dijimos nosotros hace mucho tiempo aquí, que eso iba a pasar. En la ciudad iba a pasar eso. Aquí, que Dios nos agarre confesados. Aquí solo falta que el Dios Todopoderoso, al cual alabamos, nos pueda bendecir con su sangre poderosa. Y cubriéndonos desde la mollera, desde la cabeza, hasta la planta de los pies, con su sangre preciosa. Pedirle directamente a Dios. Aunque también se informa de que hay personas que ya han salido de la etapa de COVID, 15 personas recuperadas en el hospital regional, pero quiere decir que está más lleno de casos peligrosos, de casos delicados a los que se han recuperado. Así está la cosa. Repito, el doctor Marvin Ordóñez está muy delicado. Ayer informábamos del doctor Mauricio Erazo, que fue trasladado a Tegucigalpa. Días anteriores informamos del doctor Manuel Antonio Ordóñez, que, pues, el doctor ya está retirado de los servicios de salud, pero que está delicado en el Hospital María, ¿verdad? Así estaremos pendientes. Informábamos del caso del gran jugador de Liga Nacional y del Real de Minas, Luis Guzmán, que también fue llevado a Tegucigalpa. El entrenador del equipo Real de Minas, don Carlos Raúl Cáceres, también está interno por COVID. Y muchas personas ahí están en convalecencia en su casa, internos en su casa por COVID-19 aquí en el departamento de El Paraíso. Nos hemos dado cuenta de muchos casos, pero es Dios el que nos llama a la reflexión y el que nos llama a pedirle a Él. Señoras y señores, me despido. Si Dios lo permite, de nuevo a cuenta mañana vienen los informativos de su canal preferido en el oriente del país, Televisión Oriental, Canal 51, autorizado por Conatel.
aquí en el oriente del país. Gracias, buenas noches, que la pasen bien. Oriental, no esperamos la noticia. Con inmediatez y responsabilidad, informamos desde el lugar de los hechos. Nos encontramos con la licencia. Con la reapertura de la economía. Entérese de lo último en noticias con el mejor equipo periodístico de la zona oriental. En Noticias TVO le informamos desde la mañana hasta que anoche.